En cuarta andaluza, en el grupo 7, milita el equipo Alevín de la agrupación Deportiva Mosqueo, que este pasado fin de semana disputaba su segundo encuentro de liga. Fue ante la Peña Deportiva Rociera A. Muchos goles hubo en este partido que finalizó con empate a cuatro y reparto de puntos para los dos equipos. El conjunto palaciego ocupa la décima posición en la tabla clasificatoria con un único punto, el obtenido Merced a este empate ante la Peña Deportiva Rociera. Otro equipo de la cantera de la agrupación deportiva Mosqueo, el infantil, que milita en el grupo segundo de la Tercera Andaluza, disputó este pasado fin de semana la quinta jornada de liga. Su rival, uno de los más fuertes de la categoría, el Atlético Romana de Alcalá de Guadaira, ante el que cayó derrotado por un contundente 0 a 5. Cabe recordar que el conjunto aurinegro es un recién ascendido, por lo que aún debe adaptarse a la nueva categoría. Después de cinco semanas, la agrupación deportiva Mosqueo Infantil sigue colista aún sin puntuar. El encuentro entre los Palacios Club de Fútbol y Club Atlético Antoniano A de Lebrija, correspondiente a la primera jornada de liga del Grupo 2 de Cuarta Andaluza, se saldó también con derrota contundente del conjunto palaciego. Perdieron por 1 a 8 ante los Lebrijanos en un encuentro disputado el pasado sábado en el Municipal San Sebastián.